siempre soy una persona muy agradecido, porque lo que pasa, Marcelo, que cuando empezaba mi vida musical, en realidad yo empecé, soy de Garupá, pero empecé, creo que tocaba más en Candelaria que en Garupá. Y me hice Sí. de muchísimos amigos, la verdad que, y pasó el año, pasó los años, y sigo teniendo esos amigos míos. Siempre estamos en contacto, cada baile que voy, o por teléfono, en el Facebook, siempre me están apoyando incondicionalmente, así que la verdad que yo también tengo demasiado un cariño muy grande por Candelaria, así que es un municipio que yo pienso que en realidad nací musicalmente casi, diría, acá es Garupá y Candelaria. Bueno, ¿cuál pensás vos que es el secreto, ¿no? El secreto de estar vigente luego de tantos años. Y yo pienso que son ustedes, la gente de radio, a quien siempre agradezco en nombre de todos los grupos musicales, porque ustedes son los que hacen la difusión de nuestra música para que la gente escuche. Y el público, ¿no es cierto? Yo pienso que el público es el que te mantiene. El público es. El público es el que te mantiene allá arriba o te baja, ¿no? Eso depende de cómo vos, como artista, lo lleves, ¿no es cierto? Y bueno, yo tuve la suerte. Yo tuve la suerte de que el público no me abandona y me sigue queriendo como cuando yo empezaba el grupo. O sea, en realidad más todavía, ¿no? Porque ahora voy grabando y la gente le gusta mucho lo que yo hago y para mí es una alegría tan grande, ¿no? Por eso sigo grabando, porque el público sigue respondiendo. Claro. Bueno, haciendo un poco de historia, ¿recordás el primer escenario, José, en el cual te pisaste con toda la ilusión de que tu música se escuche, que tu música se baile? ¿Recordás ese momento? Sí, recuerdo, inolvidable. Porque siempre le cuento, cuando hablamos, sí, le cuento a la gente de radio, sí, le cuento la historia porque éramos un grupo que en realidad tocábamos, ¿cómo te puedo decir? Medio como hobby, ¿no es cierto? Como hobby. Hasta que un día el propietario del 622, llamado el 622, Don Núñez, El populoso me llama, C-22, ¿eh? el 622, ¿Cómo se sí. extraña ese lugar, no? Sí, no, algo, creo que va a quedar en la memoria de todos, ¿no es cierto? Porque fue un lugar que la gente se divertía sanamente, muy lindo, la verdad que fue un lugar muy hermoso, ¿no es cierto? Y dio trabajo a muchos grupos, iniciamos ahí también, ¿no es cierto? Ese otro también, que los grupos, se han recordado que él ayudó mucho en el sistema de que por ahí te llevaba al canal y viste todo eso, uno, la gente te veía y así. O sea, Claro. hay que ser agradecido eternamente a todos, ¿no es cierto? Yo agradezco. Desde el comienzo, Marcelo, agradezco a todos los que fueron mis músicos. ¿Viste? Nunca me olvido los que pasaron por mi grupo, porque todos ayudaron a donde yo estoy. No me olvido de nadie, porque por X motivo armaron su banda, salieron, cada uno tiene el derecho de formar, ¿no es cierto?, su grupo, sus ideas, pero no por eso uno tiene que olvidar, porque todos apoyaron, empujaron la carreta musical bohemio, y bueno, hoy estoy donde estoy, así que gracias a esos músicos, a mi público, a ustedes, gente de radio, nunca me olvido. Y el primer escenario C22, cuando me llama, yo no sabía qué decirle, Marcelo, porque yo nunca tocaba por plata. Y cuando me llamaba el C22, me dijo, ¿cuánto está cobrando para tocar? Yo no sabía qué contestarle, le dije, dame unos días para pensar, porque yo no entraba en ese. Claro. No podía creer que me llamaba para que toque para el público, porque yo era un músico así de cumpleaños, con pinche, un asado, ¿no? O sea, teníamos como un joven, yo trabajaba, yo tenía mis trabajos, otros, y entonces ese fue la primera vez, me acuerdo, en el C22, que toqué en el escenario y que cobramos, o sea, ya empezaba un trabajo, ya No, empezaba un no podías sueño, un creer vos trabajo. que ibas a ver un poco de plata. Claro, empezaba como un trabajo ya, o sea, tomaba la música no como un joven, como un trabajo ya, y ahí ya hay más responsabilidad, ¿viste? Había más, ¿viste? En una joda, en un cumpleaños y nadie nos estamos cobrando, es todo joda. Pero ya cuando te vas a trabajar para un público que está pagando la entrada para ver tu espectáculo, ya tienes que cuidarte, es otra responsabilidad. Otra historia. ¿Y qué año fue eso, Y José? mirá, está siendo más o menos 25 años atrás. Mirá, si te digo así a ciencia rápida, no me voy a acordar bien la fecha, pero son 25 años atrás, más o menos, imagínate. Qué baro, qué momento, ¿no? Qué momento. No, hermoso. Y ¿Y ahí en esa qué época también, pasó? Marcelo, Sí. Marcelo, en esa época estaba la bailante de Candelaria, lo de Márquez. Ah, lo de Márquez, sí, Bueno, y ahí claro. en esa misma época trabajábamos, ahí empezábamos el grupo, por eso te decía yo que
que nosotros realmente empezamos en Garupá y en Candelaria. Pues eso son, para mí, Garupá y Candelaria, para mí, como grupo, está pegado, porque trabajaban los dos lados igual. Claro. Y bueno, esa primera vez que te presentaste ahí en el 622, ¿qué tal la gente? ¿Te recibió bien? Sí, la gente me quería mucho, ¿verdad? La gente, o sea, en el barrio, o sea, en realidad mi público era todavía medio cercano a mí, y la gente medio de los barrios acá por cerca de mi casa nomás, pero fue levantando cada vez que íbamos a tocar allá, tocamos mucho en el 622 en aquel tiempo, ¿no? Y seguíamos haciendo público, y la verdad que el cariño de la gente, y eso nos entusiasmó a llegar a todos. Cada vez nos ponía más fuerte porque veíamos la respuesta de la gente, los querían, nos aplaudían. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Quién no quiere ver que sea lo tuyo, sea positivo, ¿no es cierto? Entonces uno se pone las pilas y fuimos grabando, aceptaron la música y fui grabando otro CD, aceptar. Y la verdad que por eso soy una persona agradecido. Siempre digo, todo lo que yo soy le debo al público. Todo lo que soy le debo a mi público y a ustedes, gente de radio, que difundieron mi música. A la gente de canal, que nos llevaron los canales, reportajes. Me acuerdo de tus reportajes. Aquel día en el Facebook un reportaje contigo. Ajá. Cuando me hicimos ahí en la plaza. Ah, sí, sí, sí. En el día del aniversario de Candelaria. Ajá, sí, me acuerdo. Bueno, acá hay gente que ya te está saludando. Dice por acá, hola, un saludo a José Medina. Soy Ángel Rivero, del barrio 13 de Julio. Te está saludando desde ese lugar, José. Un saludo para el amigo Rivero, un saludo para todo ese barrio hermoso, para todos los barrios ahí de Candelaria, que sí, realmente me conocen muchísimo a mí ahí en Candelaria, así que inclusive he vivido en Candelaria un tiempo. Ajá. Viví un tiempo en Candelaria. ¿En qué barrio vivías? El barrio ese del Club de Veteranos. Ah, el barrio Vita. Ah, no, el San, San Cayetano. San Cayetano, exactamente. Ahí estuve un tiempo, ¿no? ¿Sí? Mirá vos, ¿eh? Así que estuve vecino ahí, todo siempre muy buena onda conmigo, todo, así que... Sí, ¿tuviste, José, tuviste varios amores por acá o no? ¿Qué onda con eso? Sí, no tanto. Una que me había, en esa época, me había robado el corazón y me fui para allá y me instalé por allá. Después me corrieron. Nadie me corrió, la verdad. No, bueno. Me fui por motivo de trabajo, por motivo de... Claro. De la vida. Muchas de tus canciones, porque vos componés tus canciones, cantás canciones de otros artistas. Sí, yo compongo y canto, hago cover de otra música, traduzco por ahí temas brasileños, trabajo de todas formas, o sea, le busco la vuelta para poder agradarlo. O sea, en realidad le busco lo que yo veo que la gente por ahí le gusta también. No sé cómo explicarte yo. Sí, no. Tuve la suerte, Marcelo, tuve la suerte por ahí de... Yo lo que canto me gusta lo que hago. O sea, yo, por ejemplo, no canto canciones que a mí no me gusten. Y tuve la suerte que en ese medio hubo mucho público que también le gustaba lo que a mí me gustaba. Entonces ese es mi público que me sigue, ¿no es cierto? Tampoco todos le van a gustar mi música. Así como no le gusta la música. O sea, es imposible caerle bien a toda la gente, ¿no es cierto? Con lo que uno hace. O sea, cada músico tiene un público. Cada músico tiene su público. Hay el que le gusta más aquel, el que le gusta más aquel, ¿no es cierto? Y está bien, tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque no podemos abarcar todo. Pues tenemos que darle lugar a todos los géneros de música. José, nombraste el Salón de Márquez, el recordado Don Márquez, ¿no? Bueno, allí estuviste también muchas veces. Toqué muchísimas veces, por eso te digo, iniciaba mi grupo ahí, era el C22 y Candelaria, en realidad, así andaba yo, hoy tocaba en el C22, el sábado que viene tocaba en Márquez. Lo de Márquez. Sí, fue una historia increíble, ahí en Márquez, mira, tuve demasiados amigos, de la verdad, y la gente no se aburría, ¿no? Si yo tocaba dos sábados seguidos, la gente respondía igual, le gustaban, no se aburrían de nosotros.